institucionalidad y la filosofía democrática que reina en el Uruguay. Cuando escuchábamos entonces discursos que despreciaban una a una las distintas instituciones de la democracia uruguaya, bueno, dijimos, bueno, este marco, esta instancia tiene que ser también claramente una nueva reafirmación de algo que en el Uruguay, sin duda, tiene un anclaje muy relevante, tiene una plataforma sustancial en nuestra forma de vida. Nos acompaña Alicia Esquivel, doctora, que estuvo en consulta hasta hace un ratito, ¿sí? Vino como enloquecida de la consulta, pero sin duda una referente de la lucha contra la discriminación racial en su reflejo, pero contra todas las discriminaciones sin duda, y que además coincidimos hoy 21 de marzo, que es el Día Internacional contra el Racismo, de la lucha contra el racismo, perdón. Y que bueno, ella no solamente tiene una perspectiva sin duda como mujer, como feminista, sino también con esa representatividad de lo que es la discriminación en Uruguay para toda la comunidad afrodescendiente. Nos acompaña también Marcela Pini, que es psicóloga y que también es un referente de luchas contra la discriminación. En particular, Marcela ha sido una activista fundamental en todo el proceso que ha llevado al gobierno a impulsar toda la legislación de ratificación y de facilitar el acceso a los derechos de las personas trans, obviamente en un enfoque de acceso a derechos por parte de todas aquellas personas que tienen las más diversas orientaciones en el terreno sexual, pero en particular en el foco de las personas trans, y hasta hace muy poco también trabajando, luchando, discutiendo mucho en la implementación de esa ley, en los primeros decretos reglamentarios de la ley. Porque una cosa que nosotros debemos reconocer como avances de los gobiernos del Frente Amplio tiene que ver con la llamada agenda de derechos, ¿verdad? Ni hablar que por un montón de transformaciones estructurales que el Frente Amplio ha hecho en los últimos 14 años, el Uruguay de hoy no se parece en nada al Uruguay de cuando el Frente Amplio empezó a gobernar. Estamos en un escalón de bienestar, de equidad y de derechos, sin duda muy diferente. Pero en la lucha por esta agenda de derechos, el Uruguay ha avanzado en múltiples áreas de manera concomitante, sobre todo a nivel normativo, ni que hablar que con un foco principal desde el punto de vista del feminismo, con un conjunto de normas que procuran combatir la discriminación contra la mujer, pero también contra un conjunto de colectivos que históricamente han sido discriminados, ¿verdad? Afrodescendientes, personas de distinta orientación sexual, discapacitados. Pero no alcanza con aprobar marcos normativos, no alcanza con aprobar leyes. No solamente es relevante avanzar en la institucionalización de lo que las leyes procuran, en que el Estado tenga ámbitos que efectivamente tengan el rol de verificar sistemáticamente el cumplimiento de esas leyes, promover el cumplimiento de esas leyes y hacer las evaluaciones permanentes de los impactos de esas leyes. Ese es un proceso en el que estamos muy desparejos en las distintas normas que se han ido avanzando, pero siempre con una orientación clara, ¿verdad? Que es, primero, entender las políticas afirmativas no como mecanismos en donde se generan beneficios, tampoco como mecanismos en los que se generan derechos, porque los derechos están consagrados en la Constitución y en las leyes y son los mismos para todos. El tema es que por diversas razones de índole social, familiar, cultural, sanitario, educativo, laboral, el acceso a esos derechos que todos y todas tenemos no ha sido equitativo, ha sido más bien discriminatorio. Las leyes son para hacer más equitativo el acceso a derechos que todos y todas ya tenemos. Y hemos avanzado, sin duda, una cosa bien clara para mi gusto, que es que esto está muy bien planteado
desde un punto de vista de la lucha social, pero también también es esencialmente una lucha política. Yo me atrevo a decir que todo lo que hemos avanzado en estos últimos años en esta materia no hubiera sido posible si el Frente Amplio no hubiera estado en el gobierno. Y entonces decimos, muy bien, avanzamos en marcos normativos y estamos de a poco avanzando en la reglamentación y en alguna institucionalización, pero ahí todavía falta. Falta institucionalizar lo que las leyes proponen, falta verificar el cumplimiento efectivo de las distintas normas. Y más adelante también habrá que hacer evaluaciones del impacto de todas estas normas. Entonces estamos a mitad de este proceso, pero con un objetivo y una orientación clara que se deriva de nuestra sensibilidad de izquierda, de entender no solamente que tenemos que luchar por el bienestar de todos los uruguayos y las uruguayas, sino también fundamentalmente por empujar, ayudar, facilitar que aquellos que tienen menos privilegios en la sociedad, aquellos sectores más desprotegidos, más desfavorecidos o aquellos colectivos discriminados, tengan también la oportunidad y la chance y el resultado de mejorar su bienestar y de vivir en un mundo de mayor equidad. Pero reitero, esta es una cuestión también esencialmente política y por eso el empuje de esto de discriminación y democracia. En marcos democráticos estas cosas se pueden procesar y discutir. Y nosotros vamos a impulsar la lucha contra las discriminaciones en el marco de la lucha política por el bienestar y por la equidad, ¿verdad? Por combatir la pobreza y la indigencia, por combatir la fractura social o la fragmentación social. Todas esas cosas son en realidad una misma lucha. No tenemos una lucha política que se divida en pedacitos. Tenemos una única lucha que apunta en esa dirección. Y tener este panel, sin duda, es muy relevante para nosotros para enfatizar esa idea. Y también nos acompaña Minú Tavares Mirabal, ¿verdad? Minú, por no llamarle Minerva, ¿verdad? Minerva Tavares Mirabal, que es una activista política de primer orden en América Latina. Fue legisladora, fue vicecanciller en República Dominicana, pero por sobre todo carga la obligación de ser un símbolo de lucha contra las discriminaciones, contra la violencia contra la mujer y la violencia de género, pero también la lucha contra la pobreza y la inequidad en nuestros países. Conozco a Minú ya hace algunos años, tenemos un lindísimo vínculo y de intercambio político permanente y afectuoso, y sabemos que la visión de Minú es estrictamente esa, ¿verdad? Y seguramente ella la va a desarrollar, que es la lucha integral por los derechos de todos contra la pobreza, contra la marginalidad, contra la desigualdad, contra las discriminaciones. Minú nos visitó el 25 de noviembre del año 2017, cuando se hizo aquel encuentro donde vinieron más de 2.500 mujeres de toda América Latina, un encuentro de feminismos, que culminó con una marcha, ¿perdón? De FLAC. Exacto, sí. Pero exacto, ese era el lema y el eslogan, digamos, de una parte. Que culminó con una enorme marcha por 18 de julio y un acto en la explanada municipal en donde la oradora fue justamente Minú. Y bueno, creo que esas fechas, ¿no? El 25 de noviembre, el 8 de marzo, el mes de marzo como el mes de la mujer, si bien uno tiene que tener la perspectiva de que estas cosas son una lucha permanente, bueno, ayudan a hacer aún más visible esta lucha. Y el 25 de noviembre, justamente el Día Internacional contra la Violencia de Género, porque un 25 de noviembre de 1960, la madre de Minú y dos de las tías de Minú fueron salvajemente asesinadas por la dictadura de Trujillo en República Dominicana. Y esa es una fecha simbólica por las dos cosas que decíamos hoy. Porque había un claro componente de género, un claro componente de violencia contra la mujer que se manifestó no solo en ese acto, sino en todo el proceso previo
de la relación entre la familia Mirabal en general, la lucha política y la lucha de las mujeres en República Dominicana contra la dictadura de Trujillo, pero también era esencialmente una lucha política, porque también el padre de Minú, Manolo Tavares, era uno de los líderes, yo diría, de influencia conceptual y teórica del movimiento que combatía, que resistía la dictadura en República Dominicana. Justamente Minerva y sus dos hermanas fueron asesinadas volviendo de ir a visitar a sus esposos a la cárcel en 1960, y Manolo también fue asesinado en República Dominicana 3 años después. Bueno, con ese bagaje familiar y político, imagínense lo simbólico que es para nosotros tener a Minú en esta mesa, porque sintetiza entonces las dos cosas que queremos transmitir: el combate contra la discriminación y la lucha a favor de la democracia, el bienestar, la equidad y los derechos en América Latina y en Uruguay. Así que yo les agradezco a ellas tres y les agradezco a todos ustedes por acompañarnos hoy, porque creo que va a ser una instancia muy fructífera, muy aleccionadora, que nos va a llenar de energía para seguir trabajando día a día por toda esta lucha que estamos dando. Le voy a pasar entonces la palabra a vos. Bien, le voy a pasar entonces primero la palabra a Alicia Esquivel, así que con mucho gusto. Bueno, se escucha, ¿no? Bueno, buenas noches a todas y a todos, a todes. Y decirles que siempre uno dice que se siente muy bien, porque es lo que corresponde, pero viendo indudablemente lo que es esta mesa y estando sentada aquí al lado de Mario y en presencia de una cantidad de gente que quiero mucho, amigos, amigas, muchas que además todavía no saben a quién van a votar, etcétera, etcétera, es importante que yo acá veo algo que siempre vivimos hablando, que es estas nuevas formas de que se puede hacer la política de diferentes maneras y de una manera distinta. Y acá tenemos en esta mesa, esta es que está representada por diversas mujeres, no por todas las diversas mujeres, pero por un grupo de diversas mujeres, y Mario nos llama acá para hablar justamente de un tema que no es menor en esta Latinoamérica tan brutalmente desigual. Agradezco mucho a toda Mario, es Mario y todo el movimiento Mario, y sí, porque es importante todo lo que despliegan las compañeras y los compañeros en la militancia, y decirles que bueno, muchas gracias en un día también muy especial, ya lo dijo Mario, el 21, ¿no? Lucha de lucha internacional contra la discriminación racial, que nos recuerda nada más ni nada menos que la matanza de Sudáfrica brutal, el apartheid. Y en un día también que es muy interesante en nuestro país, porque esta mañana se presentó el Plan Nacional de la Equidad Racial, que también es muy importante para saber lo que significa tener un gobierno de izquierda, y lo que significa tener democracia en un momento como el que estamos viviendo. Creo que tenemos algunas compañeras de Brasil que nos acompañan y que saben el momento que están viviendo, y entonces nosotras nos paramos en este lugar de la defensa de la democracia con toda nuestra fuerza. Y entonces cuando uno habla de democracia, yo me acuerdo con lo que decíamos en el liceo, democracia, el gobierno del pueblo, ¿no? Decíamos, democracia, el lugar donde todas y todos debemos ejercer a plenitud nuestros derechos como ciudadanas y ciudadanos. Y democracia era el lugar donde necesariamente el Estado tiene que ser aquel que nos garantice los derechos sociales, los derechos cívicos, los derechos económicos, culturales, ambientales, en base a la no discriminación, obviamente, y a la igualdad. Entonces, unir estos temas y pensar en que existen bolsones de desigualdad tan brutales en América Latina. Porque era América Latina, me hiciste leer todo el coso de Cepal. Ah, y ahora me tengo que poner otra cosa. Está gratis, no viene nada. No. Tiene que trabajar. Toda América Latina en estos bolsones de desigualdad tan brutal, que si bien sean los
los cambios de gobiernos y gobiernos progresistas han logrado y adelantado y han bajado índices de pobreza. Bueno, lo que acaba de decir Mario, sin embargo, todavía el impacto en estas desigualdades no se ha visto. Y uno se pregunta, en esos bolsones de desigualdad, que donde viven personas, mujeres, hombres, niñas y niños, ¿cómo les llegan las políticas públicas? ¿Cómo esos bolsones y esas personas les llegan ciertos discursos, como el de Bolsonaro, y son capaces de aceptar esos discursos como cambio, discursos que después se transforman en un boomerang y que van en contra de ellos? Son personas que no están ejerciendo su ciudadanía plena. Y esto también, últimamente me quise morir cuando vi, a propósito de la reforma de la Rañada es un político que quiere reformar la Constitución de tal forma que las Fuerzas Armadas, lo digo sintéticamente, ingresen en la seguridad pública. ¿De qué me entero? De que 45% de las personas que están en mejor posición socioeconómica apoyan esta reforma. Y 72% de las personas de menos recursos apoyan esta reforma. Entonces, es evidente que la democracia necesita, pero fundamentalmente, un sustento muy, pero muy importante de una ciudadanía que esté realmente disfrutando en forma plena de todos sus derechos, de tal forma que de esa manera la va a salir necesariamente a defender cuando ésta sea atacada. Entonces, en estos bolsones de desigualdad hay gente que no está disfrutando sus derechos. Existen en nuestra sociedad, como ustedes saben, jerarquías sociales. La primera que nos surge es el tema de la clase, ricos y pobres. Inmediatamente aparece el género, acá tengo unas cuantas feministas amigas que están por ahí, y necesariamente eso lo es, ya hace muchísimo, pero todos recordamos la Revolución Francesa, ¿para quién fue? O sea, ahí no estaban las mujeres, era para los hombres burgueses. Y por supuesto, existe la jerarquización racial, pero la jerarquización racial, ¿cuándo surge? Y surge nada más ni nada menos que cuando surge en este momento la parte esta en la cual vinieron los supuestos conquistadores y generaron la colonia. Porque allí comienza a pensarse en personas, en base simplemente al color de la piel y el fenotipo, personas que tienen, por un lado, son superiores, son europeos, y esos se les llama de la raza blanca. Y hay inferiores, no europeos, que se les llama personas de color, la raza de color. Y así es que surge la racialización, y esa racialización va a generar, es todo un proceso que empieza desde la trata hasta el momento actual y genera esta situación de jerarquía también racial, donde en el último lugar están las personas de color. Permiso. Las mujeres afro-latinoamericanas por lo menos tienen el cruce de tres desigualdades: la de género, la de raza y la de clase, porque el 90% de las mujeres afro-latinoamericanas son pobres. O sea que están intersectadas por tres desigualdades, que es justamente la discriminación de género y étnico-racial. Esta situación de las mujeres afro ya fue planteada como una situación distinta a las mujeres no afro desde hace muchísimo tiempo. Ya todos recordamos el discurso en 1850 de una ex esclava, Juana Truth, que decía, es que acaso yo no soy mujer. ¿Y qué pasaba con Johanna? Estaba en un congreso de las mujeres, que a las mujeres no se les permitía estar en los ámbitos públicos porque eran débiles, porque eran frágiles. Johanna
decía, ¿que acaso yo no soy mujer que he trabajado como los hombres o más que los hombres? ¿Es que acaso yo no soy mujer que soy madre y tengo hijos? ¿Dónde están estas mujeres negras? Y por supuesto que esa situación de intersección, de interseccionalidad, fue denunciada por muchas veces y que sale a luz, como ustedes recordarán, en el caso de la injusticia de las mujeres negras por Kimberly Crenshaw y el, no sé si lo recuerdan, el juicio que se le hace a la General Motors porque las mujeres afrodescendientes no eran tomadas allí y entonces ellas plantean que hay un tema de discriminación racial y de género, lo dicen de ninguna manera. Si acá tenemos administrativas que son mujeres y obreros que son afro, negros. Acá no hay ningún problema. Entonces las mujeres afro estaban en una situación de punto de vista de ausencia y de vacío judicial. Y entonces ahí es que Kimberley plantea claramente esto de la interseccionalidad, que es una herramienta que nos permite entender los que son los cruces de las desigualdades y poder analizarlas desde ese lugar para poder ser políticas que necesariamente no son un poco para las mujeres, otro poco para las afro, un poco para las mujeres trans y todo eso junto porque no es la sumatoria. La situación de la interseccionalidad genera una situación particular, especial, que es la que justamente nosotros tenemos que ver. ¿Qué sucede entonces con las mujeres afro? Se invisibilizan sus opresiones, se invisibilizan sus derechos. Y entonces es que vamos a ver que están intersectadas y en los niveles más bajos de subordinación. Había alguien como una socióloga que también deben conocer muchas de ustedes, María Lugones, la argentina, que era muchísimo más dura, Decía que en Occidente las mujeres eran las mujeres blancas y burguesas y que las mujeres racializadas eran como animales, eran cuerpos sexuados, hembras que no tenían absolutamente nada de feminidad. Esto que nos duele en el alma, después lo vemos claramente cuando vemos justamente las situaciones de desigualdad. Voy a cortar porque sí. Sí, no, pero me estoy midiendo. Vengo bien. Mirá que me estoy midiendo. Entonces, como vimos, el tema de la interseccionalidad es un sistema complejo, no es nada fácil. Porque allí se cruzan una serie de situaciones generadoras de desigualdad que pueden ser, como vimos, la situación social, la clase, el género, lo étnico-racial, la orientación, la identidad sexual, la cultura, la educación, el lugar donde vivimos. O sea, se cruzan todos, generan esos ejes, generando situaciones que son o de opresión o de privilegio. Y son situaciones también dinámicas, pero estamos acostumbrados habitualmente a ver las desigualdades en forma única y separada, y por eso es que los impactos no son tales. Si vamos a los datos, en América Latina somos aproximadamente unos 130, 150 millones de personas afrodescendientes, el 50% aproximadamente son mujeres. La presión de género de las mujeres en general muchas veces minimiza o deja por fuera la opresión de las mujeres afrodescendientes. Porque a la opresión de género que tenemos todas las mujeres, que se ve fundamentalmente en los temas de cuidados, en el trabajo corporativo, en el tema social, en la falta, en las horas de trabajo no remunerado, a las mujeres afro se le suman la falta de oportunidades, el racismo, porque hay que decirlo así, nuestro país en la ley 19.122 aceptó el tema del racismo, la discriminación racial como causa de inequidad. Y cuando se suman todas esas cosas se forma una situación compleja que, como dijimos, es necesario atender. Los indicadores muestran las brechas de desigualdad por toda Latinoamérica. Hay pocos países que escapan a esto. Cuba, a veces en algún momento Panamá, están en alguna situación distinta. ¿Viste cómo estudié?
Pero en general las brechas es de desigualdad de toda la comunidad afro-uruguaya con respecto al resto, y que aumenta, obviamente, y se ve aún peor en las mujeres. Y en nuestro país, que se han hecho, hemos tenido cambios brutales en estos años, en disminución de la pobreza, en los temas de la desigualdad, tanto a nivel de las diferentes, bueno, ni hablar de los que tienen que ver con el tema de la autonomía de nuestros cuerpos. Tenemos una ley que no fue la que queríamos, pero interrupción del embarazo, que nos permite la no persecución en estos casos. Sin embargo, nosotros vemos que a nivel de la pobreza, disminuyó la pobreza tanto en la población afro como en la no afro, pero las brechas de desigualdad se mantienen. Y no solamente se mantienen, si vemos la población afro pobre, si comparamos los hombres pobres con las mujeres afro pobres, esa brecha aumentó. O sea, que evidentemente tenemos tanto las mujeres afro como no afro feminización de la pobreza, pero las mujeres afro-uruguayas son las más pobres entre los pobres. Y si vamos a la educación, en la educación pasa algo muy similar. Tenemos que, si nos fijamos en las mujeres entre 18 y 24 años que concurren a centros de educación superior, las mujeres no afro son 18 puntos porcentuales por encima de las afro. Y si hablamos del inicio, del comienzo, casi el 40% de la población afro tiene como único, como nivel máximo de formación, primaria completa, contra un 32% del resto de la población. Y si vamos a los terceros niveles, seguimos así. Entre mujeres afro y no afro, 10 puntos porcentuales. 12% de las afro con 22% de las no afro logran la formación terciaria. Y esto también se ve a nivel del empleo, necesariamente. ¿Dónde están ubicadas las mujeres afro? Siempre hablamos de que las mujeres en general estamos entre el piso de barro, en general el piso de lodo, el piso pegajoso, que nos retiene por todos los cuidados que tenemos que hacer. A las mujeres afro se le junta ese piso pegajoso, el barro, pegado a la división racial del trabajo, pegado a los trabajos de servicio. Una de cada cuatro mujeres afro-uruguayas trabajan en el servicio doméstico. Una de cada siete no afro trabajan en el servicio doméstico. Elementos de este tipo que muestran las brechas de desigualdad podríamos seguir, y evidentemente estamos todos de acuerdo porque los indicadores están, y estos datos que yo estoy dando son datos publicados el año pasado. Entonces, a punto de partida de las demandas de la sociedad civil en este país, y mi partido, el Frente Amplio, logramos tener una ley de acciones afirmativas en educación y trabajo para las personas afrodescendientes. Pero obviamente no tiene un corte interseccional, porque para esto hay que trabajarlo y saberlo, que hay que trabajar desde la interseccionalidad, las políticas sociales, si no, no se le llegan a los clústeres que le queremos pegar. ¿Qué aconteció con esta ley? Primero, que no está llegando al 8%, llega como máximo en 3.5%. Segundo, que son 70% de hombres los que ingresan por esta ley y 30% las mujeres. Tercero, ¿dónde ingresan? En los trabajos más bajos de servicios generales. O sea, estamos replicando la desigualdad histórica en una ley de acción afirmativa que ya lleva 5 años y tiene 15 años de duración. Tenemos que obviamente trabajar en esto. Si ya no se hizo ya desde el momento en que se generó la ley, podemos hacer una serie de cambios. No es posible decir que 8% de las personas afro en los nuevos ingresos va a ingresar, cuando no tenemos personas afro que tengan los dos ciclos de secundaria terminados. O sea que necesariamente tenemos que acompañar esta ley con una capacitación rápida de las personas afro para que puedan ingresar a los cargos en el Estado. No podemos decir
que las mujeres afro van a poder llegar cuando están fundamentalmente pegadas al cuidado en sus propias casas y al cuidado de otros, o sea, al cuidado que las otras pagamos para que hagan en nuestras casas. La gran mayoría de las mujeres afro de 65 años o más continúan trabajando. ¿Saben por qué? Porque han trabajado en trabajos no formalizados y entonces no tienen acceso a las jubilaciones y en general, cuando terminan, terminan siendo pensionistas con recursos menores, que los lleva o a la marginalidad o a generar lo que son las familias ampliadas. Familias ampliadas en las cuales los ingresos de estas mujeres no hacen nada porque en general estas mujeres descuidadas, como dicen en toda Latinoamérica, cursan con discapacidades. Entonces ni siquiera pueden funcionar dentro de los cuidados de la familia ampliada, sino que son un nuevo peso y se genera un nuevo círculo vicioso. Entonces, compañeras, compañeros, y como para ir terminando, creemos que lo más importante sentados acá es que para resolver estas inequidades y estas desigualdades se requiere la democracia. Sin democracia es imposible, como ya dijo Mario, que esto funcione. Se requiere hacer el diagnóstico, eso ya está. Se requiere tener la política para el cambio, porque acá ya no es solamente la clase. Se requiere necesariamente los insumos que provienen de esos clústeres de la desigualdad, de esos entrecruces, que de ahí nosotros vamos a saber cómo va a ser el mejor impacto. Necesariamente necesitamos eso que se llama la política de abajo arriba, las dos, pero de abajo arriba, y que requiere de las organizaciones de la sociedad civil que van a ser el nexo entre el Estado y los grupos en los cuales encontramos la desigualdad. Se requiere necesariamente que todas las personas que son los hacedores de las políticas públicas tengan esto bien claro. Y entonces, necesariamente, requerimos de un gobierno de izquierda que piensa necesariamente en la igualdad, y en la libertad. Porque estos temas de la interseccionalidad que hemos hablado, por un lado se manejan en los niveles de opresión, en lo que es lo micro. Pero en la macro hay que observar los sistemas que mantienen, que generaron, que mantienen la desigualdad, porque de eso viven, y pensemos entonces en todos estos otros partidos políticos que lo que quieren es el poder para seguir manteniendo lo que los mantiene y mantener estas situaciones de desigualdad. Y por supuesto, este es mi partido desde los 17 años, porque este partido es, por un lado, antioligárquico, anticapitalista, y las mujeres logramos que fuera antipatriarcal y antirracista. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias, Alicia. Te agradezco que hayas compartido el estudio de estos días con nosotros, ¿no? Y además de todo el bagaje conceptual, político, ideológico, en un tema tan sentido. Le pasaría entonces ahora la palabra a Marcela Pini, así que con gusto. Gracias, Mario, por pasarme la palabra. Con respecto a esto que decís, me parece como importante tratar de contextuar de por qué estoy acá, porque cuando una se presenta a un espacio, yo vengo del movimiento social, más allá de que tengo una afiliación política al Frente Amplio desde hace mucho tiempo. Hubo momentos de reflexión de decir, bueno, estoy en esta mesa, ¿por qué? ¿Para qué? ¿Cómo? ¿Desde qué lugar? Y me parece importante hacer dos precisiones. Una, que no estoy como movimiento social, que estoy como Marcela Pini, como psicóloga, como adherente al Frente Amplio, como adherente a la candidatura de Mario Vergara, que para mí no es cualquier candidatura, que voy a decir por qué no es cualquier candidatura.
Y hacerte una yo siempre te corrijo en alguna cosita, perdón. No me voy a atribuir la excelencia o ese grado de excelencia que tiene que ver con que la ley integral para personas trans hoy esté a punto de ser reglamentada. Es más, tengo frente a mí a una compañera de lucha y una compañera de la colectiva, que es Josefina González, que estamos, como está Diana, como está Alfonso, como hay una cantidad de personas que desde cada uno de sus lugares hemos hecho lo necesario desde la no tibieza, porque creo que justamente lo que nos falta a veces a este Frente Amplio es la no tibieza para decir lo que tenemos que decir. Y por eso también tiene que ver un poco de por qué estoy acá y de por qué estoy apoyando a Mario Vergara y quizás no a otras candidaturas más allá de que voy a apoyar al Frente Amplio. Independientemente de quién sea el candidato a la presidencia, porque adhiero en parte en lo que decía la compañera Alicia. No quiero dejar de decir que también estoy acá por Mónica, porque fue quien en primera instancia me acercó a una charla, que la vi entrar, no sé dónde está sentada en este momento, Mónica Díaz, y fue en donde conocí a Mario. ¿Por qué estoy acá? Porque Mario fue el único candidato a la presidencia del Frente Amplio, que un día a través de Mónica me hizo llegar una necesidad de saber qué significaba la ley integral para personas trans. Me habló desde su lugar de desconocimiento y me pidió que le dijera todo aquello que yo podía decir acerca. Me parece que cuando una persona reconoce que no puede hablar de aquello que no sabe, es un acto invalorablemente inteligente. Me parece que en eso radica la inteligencia, de rodearse de gente y de preguntar aquellas cosas de lo que uno no sabe, porque uno no es todólogo ni todóloga. Y eso me parece un gesto interesante y ese es el motivo por el cual estoy acá. En principio, cuando me invitaron se me planteó que bueno, íbamos a hablar de mujeres, la política y América Latina, como decía Mario, después en esta cosa, pero que más o menos va por la misma línea, ¿no? Esto de la democracia y la discriminación en América Latina. Y me parece que hay que como que empezar a desglosar esto, quizás por formación y por deformación profesional. Yo soy psicóloga, soy maestranda en psicología clínica. En este momento ocupo un cargo en el cogobierno universitario, que es la presidencia del claustro, que después me voy a referir a eso con respecto a la discriminación también. ¿De qué democracia estamos hablando? ¿De qué conceptos de democracia estamos hoy? ¿La democracia de la Atenas antigua? ¿La democracia en donde la democracia es cercanas que tenemos? Porque si pensamos democracia hablamos de gobiernos elegidos por la opinión popular, ¿no? Mediante determinados mecanismos y regulaciones que cada Estado asumirá para elegir a sus representantes. Hoy hablamos, los movimientos feministas, hablamos de los feminismos renovados, y me parece que es un buen término para poder empezar a pensar otros tipos de democracia. Las democracias renovadas, esas democracias que las mayorías se construyen a partir de las minorías. No, me parece que hablar hoy en el siglo XXI de mayorías es un hecho, es una falacia. Es imposible de sostener desde ningún lugar. Si nos miramos un poco, si nos miráramos más, nos daríamos cuenta que no somos iguales. La igualdad es una utopía. La igualdad como
utopía de accesibilidad es el camino, pero hay otros caminos intermedios que tienen que ver con la equidad y con el reconocer las diferencias. Por eso también creo que me da el pie como para pensar el concepto de discriminación, ¿no? Por lo general hablamos, tenemos asociado el concepto de discriminación a algo extremadamente negativo. Y yo creo que como también tenemos que empezar a pensar las democracias como democracias alternativas, nuevas democracias, democracias renovadas, tenemos que empezar a pensar también el concepto de discriminación en este contexto. Quizás esa palabra se radique, se quite del lenguaje, pero todavía nos falta bastante y hay que empezar a hablar de discriminaciones positivas. La discriminación positiva es lo que nos hace crecer como sociedad, lo que nos hace crecer democráticamente. Eso tiene que ver con las democracias renovadas. Hoy pensar en un gobierno, en una ejecución de cualquier política, cualquiera sea, desde un lugar, desde una no perspectiva de derechos, es impensable. Y ahí tiene que ver con las democracias renovadas. Ese es el lugar en donde tenemos que empezar a discutir, tenemos que empezar a pensar qué tipo de democracia queremos, qué tipo de sociedad queremos, qué lugar ocupan las discriminaciones, las individualidades en las construcciones colectivas. Y nos debemos muchas discusiones, muchas. Recién hablaba del concepto de tibieza. Me parece que un cambio importante que nos debemos como sociedad es abandonar la tibieza, porque en temáticas de derechos humanos la tibieza ya no tiene lugar. No se puede ser tibio en temas de derechos. Y no estoy hablando de que la tibieza es lo contrario a la violencia, no. Dejar de ser tibios es decir lo que queremos, decir lo que somos, decir lo que necesitamos, plantearnos y plantarnos en determinadas posturas, que hay determinadas posturas que no se negocian, hay cosas que no son negociables, los derechos humanos no son negociables, por favor. A veces cuando algunos políticos dicen, bueno, esto tiene que ver más con decisiones políticas. Los derechos humanos no tienen que ver con decisiones políticas. Los derechos humanos tienen que ver con derechos humanos. Algo que a mí me parece importante es que a mí no me gusta llamar agenda de derechos, porque pareciera que tuviéramos un orden en el cual tengamos que cumplir determinadas cosas. E insisto que no estoy como movimiento social, pero sí creo que quien tiene, si vamos a utilizar esa palabra porque no se me ocurre otra en este momento, si tiene que haber una agenda, esa agenda la tiene que marcar necesariamente el movimiento social. Y tiene que exigirle a esta democracia renovada que nos sentemos a pensar en conjunto, porque hay que repensar la relación del movimiento social con el Estado. Creo que es tiempo de repensar, porque creo que hay muchas críticas que se hacen y por eso abandonar la tibieza también es decir con lo que no estamos de acuerdo. Hay muchas críticas que se le hacen, incluso al Frente Amplio, acerca de la relación que tienen con el movimiento social. Y esto lo tenemos que, y no quiere decir que no tengamos relación con el movimiento social, quiere decir que tenemos que marcar otros modos de relacionamiento con el movimiento social. Porque la ley integral para personas trans fue muy discutida y muy resistida por todos los partidos políticos, incluso para el Frente Amplio. Tuvimos que salir a convencer a legisladores del Frente Amplio. Sin duda que el movimiento social y los derechos humanos en la izquierda tiene una puerta abierta.
Eso es indiscutible. Eso me parece que no está en juego acá. Pero sí lo que está en juego es repensar los modos de relacionamiento que tenemos, que tiene la izquierda con el movimiento social. Porque el movimiento social le da fuerza a la fuerza política. Y no desde adentro, a veces. La fuerza tiene que venir desde afuera, porque la fuerza desde adentro puede caer en algunas negociaciones no santas. Como les decía, quiero meterme en la temática de las personas trans de este país. Yo soy una persona privilegiada, y sí y no, depende de cómo me vean, ¿no? Porque, bueno, soy psicóloga, claro, me recibí en el año 2016 después de 15 años de ejercicio de trabajo sexual. Hoy soy la presidenta del claustro de la Facultad de Psicología, en un claustro que desgraciadamente de la Facultad de Psicología está desvalorizado, donde, para que vean también que cuando se accede a determinados lugares, las discriminaciones igual siguen existiendo. Para contarles una anécdota, ¿no? Porque esto está bueno para empezar a decir y para empezar a denunciar, porque sigo manteniendo que no se puede seguir siendo tibios y tibias en el mundo de hoy y en un próximo gobierno del Frente Amplio. El otro día fueron los 25 años de la Facultad de Psicología. Se hizo un ágape en el Paraninfo de la Universidad de la República. La presidenta del claustro se enteró 2 días antes de ese evento y tuvo que suspender una asamblea ordinaria del claustro porque ya estaba esa actividad. Y en esa actividad estaba el rector de la Universidad de la República, estaba la decana como representante de uno de los órganos del cogobierno, pero faltaba el otro órgano del cogobierno, que es el claustro. Para que vean que todavía nos queda mucho, mucho camino por recorrer. Y por eso tenemos que dejar de ser tibios y tibias en este país. Dejemos de consensuar. Hay cosas que no se pueden seguir negociando. Hay cosas que hay que dejar de negociar. Y eso tiene que venir del movimiento social. Cuando hablo del movimiento social, que esto me parece importante, no hablo de personas. No hablo de las relaciones de las personas con el sistema político. Hablo del movimiento social, que es otra cosa. Los acuerdos que hace el movimiento social es otra cosa. Si no, yo no estaría sentada acá, porque yo también me siento parte del movimiento social. Para ir cerrando, quiero decirles la necesidad de una ley integral para personas trans. Porque las personas trans, básicamente las mujeres trans, siguen estando, no voy a repetir lo que ya dijo Alicia, ¿no? los cruces interseccionales que tenemos todas y todos en este mundo, pero esos cruces en las mujeres tienen más peso. No es lo mismo ser, y acá voy a hablar desde la diversidad sexual, no es lo mismo ser un varón gay, burgués, que un varón gay del borro. Y esto no es lo mismo. No es lo mismo ser una mujer trans que ser un varón trans. No es lo mismo ser... Bueno, no hay mujeres trans viejas, así que va a ser una trayectoria que tendremos que empezar a construir. Las mujeres trans siguen siendo vulneradas en este país, a pesar de que tenemos un gobierno de izquierda. Por eso no es cualquier gobierno de izquierda que yo quiero, al menos quiero un gobierno de izquierda que se siente a negociar con la sociedad civil. Y por eso estoy acá, porque Mario en su momento fue lo que hizo, me preparó un café batiéndolo en la cocina de su casa.
Todas y todos estamos bastante informados acerca de lo que significa la ley integral para personas trans, ya se ha difundido bastante. Lo que sí, desde mi lugar, les pido que... una cosa muy importante también que quería decirles y que no quiero... Y le voy a pedir al futuro presidente del Uruguay que necesitamos una institución nacional de derechos humanos también que no sea tibia. Yo no he visto ninguna declaración de la Institución Nacional de Derechos Humanos, y nos reunimos, ¿verdad, Josefina, con la institución, acerca de la juntada de firmas en contra de las personas trans? Sin duda que se tiene derecho a juntar firmas para derogar una ley, pero no mintiendo. Y el Uruguay adhiere a determinadas convenciones y tratados internacionales. Y no es cualquier ley, es una ley de derechos humanos. Por eso basta de tibieza, gente, basta de tibieza, Frente Amplio. Por favor, se los pedimos, porque acá se juega la vida de la gente, porque nuestro derecho a ser es urgente. Vamos arriba por un cuarto fa. Marcela, sin duda, temas que todos estamos pensando sistemáticamente, ¿no? La relación entre lo social y lo político se traduce en la relación entre el movimiento social, los partidos políticos, el sistema político. Y bueno, es algo que vamos construyendo todos los días. Yo aprendí muchas cosas con Marcela preparándome para un evento aquí en La Huella que organizó la Comité, justamente en referencia a la ley de personas trans, ¿verdad? Ahí aprendí cosas como lo que es la heteronormatividad, que todavía... pero sobre todo lo que aprendí es que hay cosas que hay que mirarlas desde una perspectiva en que tradicionalmente uno no las mira. Y por eso es que creo que todos estos avances, en última instancia, se van a ir resolviendo si se internalizan en la cultura. Para mí es emocionante presentar en esta mesa a Minú Tavares Mirabal, ¿sí?, que generosamente dijo: Mario, si vos te largás, yo voy. ¿Eh? Y cuando yo tímidamente le escribí un mensajecito diciendo: a ver, Minú, ¿te acordás cuando dijiste? Y ella me dijo: si yo lo dije, lo cumplo. ¿Eh? Así que bueno, le paso la palabra a Minú, que ahí sin duda vamos a incorporar un montón de ideas, de perspectivas, de alguien que tiene una trayectoria espectacular en toda esta perspectiva que estamos dando. Bien. Bueno, muchísimas gracias, buenas noches, gracias Mario y gracias a todas, a todos ustedes por estar aquí esta noche. Bueno, la verdad es que yo pensé, cuando hablamos de venir, este día dije, bueno, es el día, miren las coincidencias de la vida, es el día de la discriminación y es también el Día Mundial de la Poesía. Y entonces dije, bueno, voy a empezar hablando de eso porque además empieza la primavera. Y lo digo muy contenta esta mañana con Mario, me dice, bueno, aquí empieza el hoy. tuve que aterrizar en el sur, yo que vengo de mi norte, y entonces dije, no, como que no va bien, ¿no? Pero siento que estamos haciendo un poco de poesía hablando de estos temas, y sea la primavera o sea el otoño, lo que empiece hoy allá o acá, es una época nueva que da flores y que da frutos. Así que para mí es también una gran satisfacción estar nuevamente aquí en Uruguay, donde la verdad es que me siento sumamente bienvenido. Y lo he sentido desde el primer día, y quiero también alegrarme de que hay algunos dominicanos que se enteraron y que vinieron a acompañarnos. Y también muchas gracias por esa solidaridad, hasta con la bandera dominicana. Brasileños, pero bueno, en representación de la comunidad dominicana aquí, que por cierto tienen una organización que han tenido
la sensibilidad de bautizar con el nombre de las hermanas Mirabal, y así se llama. Bajo esa sombrilla se reúnen los dominicanos y dominicanas, y eso también me da mucha satisfacción. Me han preguntado que por qué estoy aquí varias veces, bueno, y en este marzo, en esta campaña, en esta política y con este tema, y sobre todo también en este espacio que honra la memoria de un referente también para todos los latinoamericanos y latinoamericanas, que es el del general Líber Sereno. Estoy por todos esos temas, por todas las luchas que llevamos y que nos unen, pero estoy sobre todo por Mario, porque me invitó, pero además porque no puedo dejar pasar esta oportunidad sin contarles cómo yo lo conocí y cómo la manera en que lo conocí tiene que ver con estos temas de los que estamos hablando. Yo recibí una llamada hace algunos años de una directora de Procompetencia que me dice: mira, nosotros estamos aquí un poco sorprendidos porque tenemos al ministro de Economía de Uruguay que vino a un evento, que lo invitamos a dar una charla y dijo que se quería quedar un día, y nosotros dominicanos al fin, ¿verdad?, pensaron: este quiere ir para la playa, y organizaron un viaje para la playa. Y cuando le dicen a Mario que lo van a llevar para la playa, Mario le dijo: no, yo no quiero ir para la playa. Yo quiero ir a Salcedo, a la casa de las hermanas Mirabal. Y entonces ella me llama para pedirme que yo lo acompañara, cosa que no podía hacer porque ya tenía una agenda. Pero de allá me llamaron por teléfono. Y hablamos, y entonces compró unos libros y me pidió que fuera a firmar los libros al otro día, alguno de ellos para Estrella, que anda por aquí y que fue la primera que le habló de las hermanas Mirabal a Mario y que lo sensibilizó acerca de cómo esas mujeres venían de la República Dominicana. Así que aquí estoy. De alguna manera no vinimos a hablar de las hermanas Mirabal, pero sí quiero decir que para verdaderamente reivindicar esa memoria siempre necesito recordar que Patria, Minerva y María Teresa, con todo ese legado que nos han dejado a los latinoamericanos, a las mujeres latinoamericanas y al mundo, fueron antes que nada, militantes políticas, luchadoras por la democracia, por los derechos humanos, y fueron asesinadas por eso, aunque el crimen haya tenido un componente claramente de género. Ellas fueron víctimas de un crimen de Estado, de un crimen de carácter político que intentó castigar intentó castigar ese compromiso militante con la verdad que ellas tuvieron, con la dignidad del desarrollo de su país y con la libertad contenida en ese concepto, y sobre todo un compromiso con la democracia, que es la que nos tiene hoy aquí, sentados, pero aquí hablando de estos temas. Yo tengo algunas notas que voy a leer y a comentar, espero no extenderme demasiado, y si me extiendo demasiado me hacen una seña por ahí que yo resumo. No sé, me hablaron de 30 minutos, pero me parece que ya es un poco tarde, pero tú me controlas porque yo soy política, he sido diputada muchísimos años, he estado siempre vinculada con todos los movimientos sociales, estudié filología, o sea que vivo de hablar. Bueno, nosotros vivimos en una civilización, la civilización del planeta Tierra, podríamos decir, y esa civilización ha sido de alguna manera
descrita aquí una civilización que es neoliberal y que es antidemocrática, una civilización que es imperial, que es sexista, que es racista, que es clasista, que es heteropatriarcal y que es heteronormativa, también como decía Marcela y como decía también Alicia. Y nosotras en esa civilización, de esa civilización representamos exactamente la mitad. Sin embargo, nos hemos quedado y seguimos quedándonos afuera. Salvo excepciones, no hemos sido tomadas en cuenta. En más de la mitad de los países reconocidos por las Naciones Unidas, ser mujer en la política, en la economía, en las ciencias, en la milicia y en los altos cargos religiosos no es posible. Sigue siendo no posible. Y en el resto de los países, ser mujer es un desafío en cualquier disciplina de que se trate, desde los oficios domésticos hasta las bellas artes, y no voy a profundizar en esto porque ya lo han hecho demasiado bien, lo que significa ese desafío de ser mujer en condiciones particulares, lo han hecho Marcela y Alicia. Entonces, voy a aprovechar esa reflexión para insistir en que necesitamos recuperar la política, porque la política es el alma de la democracia, y de eso es que queremos hablar. Hoy se empiezan a sentir voces que plantean la necesidad de más potentes regulaciones contra los abusos del mercado, lo que significa no otra cosa que el retorno de la política. Nuestra esencia, y cuando digo nuestra, estoy hablando como mujer, nuestra esencia es solidaria, es política, y de más política buena es que depende el mundo para que se pueda arreglar. Conste que hablo de una política fundada en los valores, los principios, las convicciones que movilizaron a los grandes políticos, los que nos acompañan hoy aquí en este espacio y muchos otros, para luchar por alcanzar el poder, y que deben seguir movilizándonos, inspirándonos, aunque los desafíos y los problemas que debamos afrontar sean otros, y porque no se trata solo de llegar al poder. El poder está muy lejos de ser el final del camino. El mundo necesita ser transformado, entre otras cosas porque tal y como es, nos niega y también nos asesina. Basta con ver las cifras. En países pobres y en países ricos, los feminicidios no tienen bandera. Por eso, la bandera de toda mujer, una vez alcanza posiciones de poder, debería ser cambiar el rumbo de las cosas, cambiar las reglas del juego, reordenar el juego de poder para que tenga lugar una sociedad más segura y más humana para todos y todas. En este punto me dan ganas de revivir todas las conquistas que hemos alcanzado las mujeres, digamos que desde que el mundo es mundo, pero sobre todo a partir del siglo XX. En algunos países con más avances, en otros con menos. En todas partes, en este preciso momento, en este día en que empieza el otoño o la primavera, se está luchando por la igualdad. Y en ocasiones, dependiendo del territorio desde donde se enarbole esta bandera, es la vida misma la que muchos y muchas se juegan. Las mujeres somos, desde hace décadas, el sector más revolucionario de la sociedad. Y estamos en excelentes condiciones para producir con nuestra capacidad de refundación o renovación, como diría Marcela, y de audacia, estos momentos de inflexión en que suelen convertirse las crisis. Y la crisis, como la que sin dudas atravesamos ahora en nuestro continente y en el mundo, tiene una de sus manifestaciones más altas en la convivencia nefasta que lo mismo nos da mérito que nos arranca la vida. Nuestras conquistas nos permiten, a las que tenemos acceso a ciertas oportunidades,
estudiar, desarrollarnos, escalar posiciones, entrar en el ruedo, luchar, mientras al mismo tiempo en cada una de las democracias se asesina a una mujer. En algunos lugares cada 60 horas o cada 36, como en la República Dominicana, más o menos de promedio. Aquí hablaban de 45 mujeres asesinadas, o cerca de 45 el año pasado o el año antepasado, si recuerdo bien las cifras. Pero esa lucha por la igualdad de la que venimos hablando tiene que ser una lucha vinculante siempre. Por más desatinado y atemporal que esto pudiera parecer, estoy convencida de que lo lúcido en estos momentos en que estos temas han saltado al centro de los debates es no ceder a la tentación de echar a andar otro tipo de discriminación basada en el modelo al que hoy hacemos frente. Voltear las barajas, discriminar en reverso, jamás. Los temas fundamentales para la democracia, para el bienestar y para la vida atan, ligan, vinculan en sus consecuencias a mujeres y hombres. Nuestra lucha no puede librarse al margen de ello y mucho menos pretender saltarnos esa verdad. No basta con que llenemos los espacios. Nosotras las mujeres estamos obligadas, compelidas a hacer la diferencia. Conste que cuando hablo de hacer la diferencia no me refiero a que seamos perfectas. Ya de eso está bueno, ¿no? Cuando digo hacer la diferencia, me refiero a que tengamos el arrojo, el coraje de atrevernos a buscar con agallas la calidad en la cantidad, de preguntarnos cuánto ha contribuido nuestra participación a hacer que la política sea mejor, más inclusiva, más democrática, más capaz de tender los puentes que se necesitan entre lo político y lo social, sin lo cual cualquier cambio es imposible. Y es que hoy, en lo que el mundo y a América Latina respecta, los desafíos de las mujeres son también los desafíos de la democracia. Y a estas alturas, en que todo está en juego, de proyectos de muros y de democracias acosadas, en el exclusivo caso de nosotras, que somos la esperanza de que esta civilización sea justa para todos y todas, que somos la última baraja que se juega en este mundo desigual, buscar que la cantidad tenga como fin la calidad es un asunto de sobrevivencia. En este momento, ese es el muro que tenemos que saltar. Ese es el muro de nuestros cimientos. Saltarlo implica que las que lleguemos a los espacios de representación seamos capaces de negarnos a los mandatos patriarcales, sexistas, clasistas, racistas, xenófobos y antidemocráticos tan comunes en los ámbitos políticos en los que participamos, empezando por los partidos políticos a los que pertenecemos y por los sistemas electorales que son los que nos impiden y nos siguen impidiendo todavía que alcancemos ese sueño, esa meta de la igualdad en la representación. Aunque nosotras las mujeres políticas no hayamos alcanzado todavía esa cosa que llamamos igualdad de género, aun cuando todavía estemos lejos de la paridad, debemos reconocer avances significativos en el número de legisladoras electas, por ejemplo, que hoy supera en América Latina el 27% en los parlamentos latinoamericanos, pero en ese promedio no forma parte Uruguay, lamentablemente, porque Uruguay, no solo lamentablemente, increíblemente, sigue estando rezagado en el tema de la representación de las mujeres a nivel de los parlamentos. Seguimos encontrando los típicos obstáculos para hacer efectivos esos avances y les voy a contar lo que pasó en mi país hace apenas 7 meses en esta misma materia de lo que tiene que ver con los sistemas electorales.
Yo soy presidenta de un partido político y le contaba hoy a Mario que en la ley, esta de la que voy a hablar, que se aprobó la ley de partidos políticos, pusieron un artículo que la gente dice el artículo de Minú, porque está destinado específicamente a establecer una diferencia especial para los partidos nuevos o contra los partidos nuevos para que no puedan en las elecciones a diferencia de los demás partidos. 7 meses hace que se aprobó esa ley. Sino también en los puestos de poder. Pues bien,